Buenos días, Jair. Buenos días. ¿Quién? Este es otro Jair, No, quiero no sé, porque desde la compu no se ve muy bien, quiero ver si aquí se ve bien la teléfono. Sí, entonces cuando toca en línea, ven aquí con el celular. Está viendo. Te puedes saludar a ti mismo. Pero si ¿sí sabes por qué rompiste? No te levantó la calidad de la laptop al celular. O sea, el celular tiene muy buena calidad y el la laptop no. También hay mi teléfono reina. No, no, todo. La cómica que aguante, no. Ok, a ver, entonces, descartar. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con. Nos quedamos en términos de comercio, ¿verdad? Y nos habíamos quedado que los términos de comercio de Portugal eran aproximadamente 1.43, que eso era mayor a 1.25 y que Portugal también se beneficiaba. Y ahí nos quedamos. Okay. Ejemplo 3. Ejemplo 3A. A ver, si la reducción salarial en Inglaterra, hubiera sido de 50%, 50%, cuál sería el patrón comercial? ¿Cuál sería el patrón comercial? Ok, entonces, vamos a hacer los mismos supuestos nada más para hacernos la vida más fácil. Vamos a suponer que todo se reduce 50%. Tenemos un solo insumo, entonces no es tan exótico suponer eso. Entonces, tengo el precio de tela en Inglaterra ahora va a ser 0.5 por 3.75 pesos. Ok. La mitad de 3.75, ¿cuánto es? Saquen calculadoras y díganme. Diego, escoge a la persona. No, Diego, si lo puedes hacer así sin calculadora, dale. Ah, por supuesto. Okay, Carlos, sale. Sí, 1.875. 1.875. Sí, muchas gracias. 1.875 pesos T. Lo pueden redondear a 1.88, eso es lo de menos. Okay. Y ahora, el precio del vino en Inglaterra es 0.5 por 750. Esto sí lo pueden hacer sin calculadora. Dale, Diego, escoge una persona. Carlos. 3.25, creo ¿Cómo que 75, 3.75. Sí, 3.75. Peso bueno. Ah, okay. Ahí están los nuevos precios, ¿verdad? Y ahora, vamos a suponer que los precios no cambian en Portugal. Estamos congelando esa actividad en Portugal. Claro que van a aumentar. Entonces, voy a comparar. PSUT, aproximadamente igual a 1.88. Y acuérdense que el precio de tela en Portugal era 3. Ok, Carlos, escoge una persona que siempre te escoge. Diego. ¿Mande? Diego. Ah, yo me refería a Carlos Rocco, pero está bien, Diego, dale. Soy yo. El Carlos Rocco. Ah, ¿quién es? Está enfrente. Por aquí se me hacía raro que se quedara ahí medio enfrente. No, yo soy. Ah, tú eres Carlos. ¿Y tú quién eres, Emanuel? Sí. Ah, ok, Carlos, dale. Entonces, escogiste a Diego. Ajá. Ok, Diego, dale. ¿Cuál número es más grande? 1.883. Sin calculadora. Tres, muy bien, tres. Muy bien. Ok, ahora. P sub n,
P sub n es 3.75 y eso es P sub n asterisco. Los precios terminan siendo igual. Ok. Ok, se me olvidó. Última vez que pongo esto tan abajo, me voy a detener más o menos por aquí. Está bien. Ok, entonces vamos a ver. Ok. ¿Qué va a pasar entonces? Inglaterra, ¿qué le va a exportar a Portugal o qué va a importar de Portugal? Dale, por favor. Diego, escoge una persona, alguien que no le haya tocado. Ah, Miguel. Ok, Miguel. Inglaterra, ¿cuál es el del asterisco? Ok. Este es Portugal, el del asterisco, este es Inglaterra. Inglaterra le va a exportar a Portugal. Sí, a ver. Inglaterra le va a exportar tela. Muy bien, tela a Portugal. Muy bien. Entonces, Inglaterra continúa exportando tela a Portugal. ¿Y qué pasa con vino? ¿Qué pasa con vino? Eugenia, escoge una persona, alguien que no le haya tocado. Eugenia, dale. ¿Qué pasa con vino? ¿Quién va a exportar? ¿Quién va a importar vino? ¿Portugal va a exportar vino? Puede. Bueno, puede. ¿O Inglaterra? Realmente Inglaterra y Portugal van a ser muy indiferentes en ese sentido. Sí, pueden intercambiar vino, pero realmente les da lo mismo. Ok, entonces, pero a Inglaterra, le da igual, comprar vino de Portugal. Comprar vino o no comprar vino. Un precio por encima de Portugal. Entonces, ok, no están mis apuntes. Entonces, Eugenio, escoge a la persona más creativa del aula. Hipólito. Ok, Hipólito. ¿Cómo esquematizamos el patrón comercial? Voy a poner Inglaterra. Voy a poner Portugal. ¿Cómo le hacemos? Inglaterra le exporta a Portugal el bien tela. Muy bien, esa es una flecha de Inglaterra a Portugal, tela, abreviado como tela. El vino es indiferente, así que supongo que se pueden exportar entre sí a cambio de dinero. No, no, creo que así sería todo el patrón. Mande. Yo digo que no se pone. Yo creo que es flecha doble. ¿Mande cómo? Una flecha doble, apuntando a los lados. Ok, una flecha doble. Y la de dinero. Ok, entonces, la del dinero. Dinero. Espérenme, pero el dinero ¿de dónde a dónde? De Portugal a Inglaterra, ¿no? Sí, no me equivoqué. Portugal a Inglaterra. Ok. Y luego la doble flecha, ¿verdad? Y voy a poner signos de interrogación. Les da igual. Les va a dar igual. No son indiferentes. Sí, pueden intercambiar vino. Pero no tienen que hacerlo. Ok, muy bien. Entonces están viendo cómo. ¿Se acuerdan que este era el límite inferior del intervalo salarial? 0.5 por W asterisco igual a W. Y les dije, van a empezar a suceder cosas muy raras cuando se acercan a sus límites. Sí, ya nos vamos a desprender de lo que estamos aprendiendo en el aula. Bueno, de hecho, ahora en el aula 14. Porque hubo problemas técnicos. Ok, entonces déjenme. Ya no voy a borrar. Ya nos voy a comer el pintarrón. Ok, entonces, ejemplo 3B. Ejemplo 3B. Este marcador, como me ha estado dando lástima. Déjenme. Déjenme.
Esta señalación no tiene sentido. No pensamos ya. ¿De quién? De mí mismo. ¿Qué? Ok, déjenme, voy a otra aula y agarro los pulmones. Empezó con el campo. Así es. Pero continuó con la lesión de Torres. Yo supongo que hasta el año 13. Bueno. Pero José Luis es el único que está alineado. Ok, vamos a ver cómo nos va con. Sí, son magistrales. Entonces, ejemplo 3. Calcula términos de comercio. Ok, la pega. Está peor. Propio, tengo marcador de pizarrón. ¿Seguro que es de pizarrón? Sí, pero es rojo. Ah, ok. No, está rojo. ¿Por qué? Me dijeron que no se puede usar porque no se ve bien. Sí, no se ve. Y además no podemos usar ni pluma roja ni marcador rojo. Porque los traumatizan. Sí, eso me dijeron. Unos expertos, dice, expertos en educación, traumatiza a los jóvenes, ¿sabes? Por eso los uso. Usando términos de comercio, ¿quién se beneficia? Del intercambio. En el ejemplo 3A. Ok, en el ejemplo 3A. Ok, primero vamos a ver Inglaterra. Ok, entonces, en autarquía, tengo P sub T sobre P sub N. Ok, P sub T sobre P sub N. Y creo que ya habíamos visto que esto era un medio. Ok. Creo que ya lo habíamos determinado. Ahora, voy a comparar eso con P sub T Inglaterra sobre P sub N asterisco. Este es el supuesto de que Inglaterra importa vino. Digamos que hace eso. Ok. Eso me va a dar 1.875 sobre 3.750. ¿Eso qué me da? Dale, por favor, Yair, escoge una persona. Alguien que no quiera participar, Yair. Búscalo. ¿Cuál Diego? El de enfrente. Diego, dale. Diego Arso. ¿Tiene su alto de Arso? Sí, un medio. Un medio. Ok, entonces Diego, escoge una persona. Palomo. Ok, Palomo. ¿Inglaterra está mejor, peor o igual? Igual. No se beneficia. El libre comercio no le hace daño. El libre intercambio no le hace daño, lo cual es muy bueno, pero no le beneficia, se queda igual. Ok, ahora vamos a ver a Portugal. Portugal. Ok, tengo P sub N asterisco, el precio de lo que exporta, sobre P sub T, Inglaterra. Ok. ¿Y eso va a ser igual a qué? A ver, todavía tenemos los precios acá. Claro. Entonces, ¿dónde está? P sub N asterisco es 3.75. Y P sub T ahora es 1.875. ¿Eso va a ser igual a qué, Dayana? Dos. Es el libre intercambio. En autarquía tengo P sub N asterisco sobre P sub T asterisco. Y eso sería igual a 3.75 sobre 3. Darian, escoge una persona. Hipólito. 5 cuartos,
1.25, muy bien. Entonces, nada más para no perdernos, porque lo hice al revés. Esta es autarquía. Vamos a ver si ahora hay. Y esto es libre intercambio. Ok, Hipólito, escoge una persona. Lady. Lady. Ok, Portugal. ¿Está mejor, peor o igual con libre intercambio? ¿Mejor? Está mejor. Portugal sí se beneficia. Portugal sí. Se beneficia. Así, sin ambigüedades. Sí se está beneficiando. Ok, entonces les voy a dar un problema extra. Ya que me han pedido problemas extras. Ok, problema extra. Problema. No, déjenme lo empiezo acá. Problema. Extra. Problema extra. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando W es igual a 0.8 por W asterisco? El límite superior. Cuando toca el límite superior. Determina el patrón comercial. Determina el patrón comercial y calcula, se me está muriendo, permítanme. Déjenme los tres. Calcula los términos de comercio. DC asterisco. Ok. Creo que en comercio internacional vamos a llamarles términos de intercambio, la TI. No sé si hice eso en la lección pasada, les llamé TI. Sí, términos de intercambio. Ok, déjenme le cambio entonces. Le cambio. También eso puedo decir términos de comercio. ¿Cuál es el mínimo de términos de intercambio? Ok, y esto. Términos. ¿Cuál es el ganancia? Tiene dos componentes. Ey, hasta eso. Ok, ahí quedó. Para que vean el problema extra. Ok, ya terminó la serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? Mande. ¿Profesor W? ¿A 0.8 por W asterisco? Sí. Ok, pues. Sí, a Diego. A ver. Nada, estaba estirando. A ver, déjenme por. Ok, nos vamos a brincar una sección algo grande del modelo ricardiano, que es su teoría de valor. Nada más para asegurarme que podamos cubrir otros temas. Esa es la sección más tediosa del modelo ricardiano. Lo consideraba muy importante Ricardo, pero la gran conclusión es que su teoría de valor tenía tantas excepciones que era muy difícil sacar alguna regla general de esa teoría. Ok. Pero si están interesados, les puedo recomendar una lectura, pero fuera de ahí no lo voy a cubrir en clase. Ok. Ahora, precios. Profe, ¿podría cambiar el pizarrón, por favor? ¿Mande? Si podría cambiar el pizarrón. Ah, sí, cómo no. ¿Me pidió alguien de aquí que cambiara el pizarrón? No, fue. Fue no, José Luis. Gracias, sí. Ah, ok, sí. Internacionales. Ah, ok. Bueno, está eso. En estos ejemplos, el salario en Portugal nunca disminuyó. Ok. Entonces, W igual a 0.7 por W asterisco. Ese fue un ejemplo, ¿verdad? Y luego el otro ejemplo, W, 0.5 por W asterisco. ¿Ok? Y en esos dos ejemplos, Portugal podía continuar exportando vino.
Sí. En el segundo ejemplo ya le daba igual a Inglaterra si lo hacía o no. Pero igual, Portugal no había un impedimento. Ok. Ok. Ahora, Inglaterra. Inglaterra. No comienza a exportarle tela a Portugal, hasta que W sea menor o igual a 0.8 por W asterisco. Ok, entonces ese flujo no comienza hasta que el salario inglés baja igual o por debajo de 0.8, 80% del salario portugués. Ok, okay. Déjenme borrar aquí. Ok, ahora. En este intervalo, 0.8 por W asterisco, estrictamente menor a W, estrictamente menor a W asterisco, en este intervalo, que está fuera del intervalo salarial donde se da el patrón comercial típico, ok, lo que tengo es esto, ceteris paribus, W en Portugal, W en Inglaterra. ¿Cuál es el salario mayor? ¿Cuál es el salario mayor? ¿Igual o mayor? ¿Cuál es el salario igual o mayor? Dale, por favor, Manolo. Escoge una persona, hazlo de tal manera que pesques a esta persona por completa sorpresa. ¿Quién? Guadiana. ¿Quién? Guadiana. Así te llamas. Ah, okay. Okay, dale. Daniela, ¿verdad? Sí, Daniela. ¿Qué quieres que te llame Guadiana? Guadiana. ¿Cuál que es Guadiana? Le debería preguntar a ella. Guadiana. Okay. Okay, Daniela, dale. ¿Cuál salario es mayor o igual? El de... Perdón, estrictamente mayor. Portugal. Ok, ahora. Ceteris paribus. Portugal, como vimos, le exporta a Inglaterra. Ambos bienes. Ambos bienes. Ok. La implicación. De hecho, es nada más una implicación. La implicación de esto fue resumida por, agárrense, William Nassau Senior. Creo que su apellido es Senior. Ok, creo que su apellido es Senior. Okay. Él vivió de 1790 a 1864. La implicación la voy a escribir en este otro pintarrón. Déjame cambiar el pintarrón. William Nassau Senior fue uno de los primeros economistas británicos en usar el concepto de utilidad marginal y todo eso en Gran Bretaña. Lamentablemente, su fama no deriva de eso. Su fama deriva de un comentario, yo no sé si fue intencionalmente racista o no, pero fue acerca de la gran hambruna irlandesa. Senior dijo en un artículo, en un discurso, podrán morir 1 millón de irlandeses si a nadie le va a importar. Yo no sé en qué sentido dijo eso, yo no sé por qué dijo eso, pero muchos irlandeses obviamente se ofendieron. Porque de hecho sí, murieron aproximadamente 1 millón de irlandeses. Por lo menos. Ok. La implicación de Senior es la siguiente. Parecería. Implicación. Por un lado. Implicación. Un país. No estamos probando que puede tener salarios más altos que otros países. ¿Por qué? Porque es más productivo.
o si quieren más eficiente, cualquiera de los dos se vale. Esos salarios altos, no le impiden competir con otros países. ¿Quién me puede decir otro economista que pensaba lo mismo? Adam Smith. Entonces coincide ahí. William Nassau Sr. con Adam Smith. Ok. Entonces, estamos viendo una explicación muy padre de cómo países avanzados con salarios altos pueden competir y hasta desplazar países con salarios más bajos. Sí, la causa del salario alto es la productividad. Ok. Entonces, Mark Blau, uno de los economistas más amargados de la historia, Mark Blau, lo resume. ¿Mande? Okay. Este Blaug, B-L-A-U-G, Mark Blau. Mark Blau, creo que es mitad holandés, mitad británico. No estoy muy seguro. Falleció en 2011. Fue un historiador del pensamiento económico sumamente famoso, pero sumamente amargado. Sumamente amargado. Hizo enojar a mucha gente en su vida. Mark Blau lo resume de otra manera. La eficiencia o productividad relativa del trabajo afecta salarios y precios en dos formas. Ahí va, las dos formas. Okay, entonces uno, el país con trabajo más eficiente, okay, el salario y los precios más altos. Ok, dos. Las diferencias en salarios y precios entre dos países en libre comercio. Se determina por, les voy a dar tres términos que para mí son sinónimos: razones de producción o algo así, por razones de producción, costos comparativos o ventaja comparativa. Un modelo que resulte mejor la realidad es aquí donde ahí está. Mark Blau. Les recomiendo mucho que lo lean. ¿Por qué? Porque es un amargado. O sea, de hecho, se burla en sus artículos de gente que piensa diferente a él. Cosa muy insólita entre académicos, pero lo hace. Él lo hace. De hecho, el título de uno de sus artículos creo que es... No vamos a estudiar las aportaciones de este economista, Pierre Rafa. Pierre Rafa es la razón por la cual tenemos toda la correspondencia de David Ricardo. Y me refiero a toda la correspondencia. Pierre Rafa dedicó gran parte de su vida a ir a casas de gente desconocida y de la nada tocar la puerta y preguntar: ¿tiene usted cartas de David Ricardo? Y le cerraron la puerta en la cara
E iba a la próxima carta. Tiene cartas de David Ricardo y se metía a los sótanos de la gente a trasculcar y encontró cientos y cientos de cartas. Gracias a él tenemos la compilación más completa posible de las obras de David Ricardo. Creo que en el transcurso de esa actividad laboral algo tronó acá arriba. Y dijo que iba a construir un modelo que era la continuación de la obra de David Ricardo, que él iba a completar la obra de David Ricardo y Carlos Marx, y sacó un modelo que sus seguidores llamaron el modelo neorricardiano, y ellos se llamaban los serrafianos o los neorricardianos, y decían: nosotros somos los herederos de David Ricardo y todo eso. Entonces Mark Blau le puso el título en un artículo: el modelo serrafiano es algo así como le es fiel al modelo ricardiano, dos puntos, no. Y eso enojaba mucho a la gente. Sí, era una persona muy amable. Ok. Doctor, mande. ¿Qué dice al final, antes de ventaja comparativa y después de la zona de producción? Costos comparativos. Gracias. Mande. ¿La primera línea? Las diferencias en salarios y precios. No, pero el último lo que intenté entre dos países en libre comercio. No, los últimos tres renglones. O sea, en la ya. Razones de producción, parece ratones, pero son razones. Razones de producción, costos comparativos y ventaja comparativa. A ver, las hacen a borrar acá. Déjenme cambiar el pintarrón. Ahora José Luis es el único que se sintoniza. Vamos a borrar. ¿A quién le gusta el anime? Levanten la mano si les gusta el anime. Yo no sé si escucharon, pero en Comercio Internacional les avisé a varios que hay una tienda en Colonia Tecnológica que se llama Otaku. Sí, o sea, que pueden comprar la bata de, ¿cómo se llama? Tanjiro. Sí, pueden comprar el kimono de Tanjiro y la cosa es de Naruto. O sea, sí, sí son, ¿verdad? Los fans de anime. A ver. Ok, entonces para Mark Blau, esta es la esencia de la teoría clásica de precios internacionales. ¿Quién está suspirando? ¿Quién está secreteando? Ah, yo es que no. ¿Cuál? Bueno, no sé si dice resumido, es en esto fue resumido, sí. Sí, la verdad es que no me enojo, nada más. Ok, y esta teoría, según Blau, inició con David Ricardo. Ok. Entonces, nada más una nota cultural, para más información acerca de esto, lean el libro de D. P. O'Brien. Él es un historiador del pensamiento económico irlandés, okay, D.P. O'Brien, y escribió el libro The Classical Economist, que fue un exitazo, pero luego lo descontinuaron, entonces lo volvieron a imprimir en una edición actualizada, The Classical Economist Revisited. Y hay un ejemplar, por lo menos un ejemplar en la biblioteca. Ok, es una lectura súper densa. Bien, bien densa. La verdad, sí. O sea, es muy buen libro, pero sí, es muy cansado. Un capítulo, físicamente es posible leer un capítulo en un día.
pero ya no sirves para nada después. Terminas agotado. Al menos yo terminé agotado. Ok, entonces déjenme borrar acá. Ok, entonces seguimos con algo que creo que va a ser clave para el gran drama al final de esta evaluación de Ricardo, que es renta. Pero antes de eso, aquí está. Ok, entonces antes de teoría de la renta. Teoría ricardiana de renta. Ok, entonces, aquí es donde algunos economistas creen que los clásicos sacaron la idea de producción marginal. Okay. Y que es un vínculo entre nosotros y ellos. A ver, primero que nada, tenemos que definir dos términos. Les voy a advertir algo. No recuerdo si en este libro, pero en muchos libros de economía clásica usan estos términos y nunca los definen. O sea, suponen que el lector ya sabe lo que son. Entonces, capital circulante. Ok, entonces Daniela, escoge una persona, alguien que no haya tocado. Rubén. Ok, ¿qué crees que sea capital circulante? Me suena... O sea, pensando en el capital, no sé cómo se va a intercambiar. Ok, muy bien. Escoge otra persona. Manuel. Emanuel, ¿qué crees que sea? Yo opino que es capital que... Sí, por eso es importante definirlo. La manera en que lo usa David Ricardo y otros economistas es lo que se paga al trabajo y a la materia prima. Esta frase se usa muchísimo, Marx también la usa, pero nunca lo define. Bueno, Marx sí, creo que en algún momento Marx sí lo define. Capital fijo. Ok. Capital fijo, ¿qué creen que sea? Emanuel, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado, Emanuel. No te va a ver a los ojos. Ana, dale. Sí, ok. Es el dinero que se va a la maquinaria. Es lo que. Sí, muy bien. Lo que se paga por maquinaria, herramienta, etcétera. Entre paréntesis, insumos perdurables. Ok, entonces a eso se refiere, capital circulante, capital fijo. Ok. No vamos a usar esos términos tanto, pero sí van a pasar por ahí y es importante que sepan lo que son. Ok, muy bien. Entonces, estoy recordando al momento. Ahora sí, nos vamos a las definiciones. Mande. ¿Podría cambiar el pizarrón? Ah, ok. ¿Por qué no escucho a José Luis? Casi no se escucha. A ver, subo el volumen. ¿Es el micrófono de él? Sí. A ver, habla José Luis. Hola. A ver, di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se me hace que es mi micro. Ok, sí. Ay, mi modo. Ok. Definiciones. Definiciones. Ok. Entonces, Adam Smith. Tomás Malthus. Que no vamos a estudiar en el curso. Y David Ricardo.
Tenían. Tenían sus propias definiciones de renta. Ok, ahora, estas definiciones determinan. Estas definiciones determinan el lugar que los terratenientes. Que los terratenientes tienen en la distribución de ingreso. Distribución de ingreso va a ser algo, un tema muy importante para David Ricardo. Ok, entonces aquí va. Renta. Esa es la definición de Smith. Ok, renta. ¿Quién se acuerda de la definición de renta de Adam Smith? ¿Quién se acuerda? Yair, Perales dice que tú te acuerdas. Lo que fue el cliente. Sí, algo así. Hay una frase clave ahí. Sí, ¿quién lo dijo? Sí, dale, mano. El precio más alto. Precio más alto que un inquilino puede pagar por usar la tierra. Algo así. Sí, está bien. No, sí, no. El precio más alto. El precio más alto que el campesino o inquilino puede pagarle. Puede pagarle al terrateniente. Depende, la renta depende de las condiciones, del suelo. Y aquí va algo que no enfatice mucho con Adam Smith, pero aquí va a ser muy importante. La renta es un componente de costos de producción. Componente de costos de producción. Ahí está. Ok, esa es la renta según Smith. O sea, acuérdense de la frase clave de Manuel, el precio más alto. Sí, no, eso no lo escribo en un examen. Ok. Entonces, renta. Malthus. Ok. No vamos a estudiar al reverendo Thomas Malthus porque no tenemos tiempo. Si el curso fuera 2 semestres, sí. Thomas Malthus, ¿han escuchado de teoría malthusiana de población? Sí. Sí. La raza humana se reproduce como ratas en un granero. Era Malthus. Entonces daba todo tipo de recomendaciones, que las guerras son muy buenas para controlar la población. Para controlar la población pobre, tenemos que ponerlas en barrios con alto congestionamiento, sin agua potable, para que las enfermedades se encarguen de controlar esa población, etcétera, etcétera. ¿El canibalismo para reducir población y el hambre también? Sí, también sugirió la virtud y la abstención. Esos no funcionan. Bueno, ok. Mande. ¿Costos de producción o qué? Costos de producción. Sí, la renta, Malthus. Ok, según Malthus, la renta es la porción del producto total que el campesino Le paga al terrateniente, la doble T. Se paga después de cubrir costos de producción y beneficios del campesino. O sea, es lo que sobra. Lo que sobra, te lo doy. Ok, ahora vamos con renta.
Ese es David Ricardo. Ok. Según David Ricardo, la renta es la porción, del producto, total, que el campesino, le paga al terrateniente por, lo que voy a poner entre comillas es la frase de Ricardo, los poderes indestructibles de la tierra. Los poderes indestructibles, de la tierra. Ok, se determina. Por medio, de la fertilidad relativa. Fertilidad relativa de la tierra, obviamente. Eso es importante. No forma parte de costos de producción. Costos de producción. En la de Maltus tampoco, pero... Sí, se da después. Sí. Entonces, ahí vemos tres diferencias muy importantes. Ok, entre los tres. Ok, ahora Smith ya murió cuando estos dos empiezan a hablar de economía. Entonces estos dos van a criticar a Smith. Smith no puede responder. Pero cuando se critica Malthus, Malthus y Ricardo, sí mantienen un debate constante los dos. Ok, okay, sí mantienen de acerca de esto y otros detalles. Ok, ya terminó la serie de pintarones. ¿Algo que quieran leer, que no puedan leer, algo que no hayan entendido? Ok, déjenme les sigo. Mande, Diego. Ya pedimos tiempo. No, voy a empezar a borrar acá. Ok. Déjenme borrar. Sí, cuando me pidan, cuando me vayan a preguntar algo en Pintarrón, cerciórense que primero me digan la ubicación, porque en el grupo de las 11:30, como que primero me dicen, oiga profesor, disculpe la molestia, no le quiero quitar tiempo, empiezo a borrar aquí, y luego no, en lo que acaba de borrar, ¿qué dijo? No me acuerdo. Entonces, sí, primero díganme, primer pintarrón. Ok, entonces vamos a hablar de cultivo extensivo. Cultivo. ¿Podría cambiar el pizarrón, por favor? Sí, no. Sí, cómo no, Luis. Ok, ahí. Cultivo extensivo. Ok. Vamos a entrar luego con ejemplos. Ejemplo 1A. Ok, hay tres tipos de tierra. Hay tres tipos de tierra. La tabla que voy a poner a continuación indica la producción de maíz. La producción de maíz por tipo. Ok, entonces, sea la suma de capital circulante, capital fijo, ya sabemos lo que es todo eso, y beneficios promedio, 100 pesos, 100 libras, 100 euros, lo que quieran. Ok, 100 unidades monetarias. Ok, entonces, calcula la renta en dinero del periodo 0 al 2. Ok, entonces, de ahí me pongo los precios del maíz acá arriba. Entonces, voy a poner
P sub 0. El precio del maíz en el periodo 0 va a ser igual a un peso por kilo, digamos. P sub 1 es igual a 1.11. P sub 2 es igual a 1.25. Ok, entonces, y ahora voy a poner la tabla. Ok, ¿cómo poner la tabla? Creo que estaría más económico, sí. Tipo y luego producción. Ok, entonces tipo y luego producción. Ok. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ok. M sub 1. Ok. En una hectárea de tierra tipo 1 se producen 100 kilos de maíz, ¿ok? Tipo 2 se producen 90 kilos. Tipo 3 se producen 80. Y déjenme pongo este 1, este 2 y este 3 como superíndices. ¿Ok? Entonces el subíndice se refiere al periodo. ¿Ok? Por superíndice se refiere al tipo de tierra. Para que no haya confusión. Ok. Espero que no. Ok. Periodo 0. Ok. Les recuerdo, P sub 0 es un peso por kilogramo. Ok, entonces voy a multiplicar P sub 0 por M superíndice 1. Eso es 1 por 100. Yo. 100. Entonces, P sub 0 por M1. Ok, muy bien. Ahora, esto es como Ricardo va a calcular la renta. La renta, superíndice 1, subíndice 0. La renta de este tipo de tierra 1 en el periodo 0 va a ser igual a P sub 0 por M superíndice 1 menos la suma de capital circulante, capital fijo y beneficios. Esa es la fórmula que voy a usar. ¿Ok? Entonces, renta superíndice 1 sub 0 es igual a 100 menos 100. Y eso es igual a 0. Renta sub 0 1. Ok, no causa renta a la tierra, no causa renta a la tierra, ok, o sea, la tierra de tipo 1 es la tierra de tipo marginal, sí, entonces voy a poner todo eso en pintado, no se preocupen, preferí enseñar esto por medio de un ejemplo, que empezar a ser abstracto y luego el ejemplo, déjenme borrar aquí. Esto es mucho más confuso en el libro de Ricardo, porque Ricardo usa el sistema monetario británico de antes de 1970, que era libras, shillings y pence o algo así. Entonces son libras, luego centavos y luego centavos de esos centavos. Pero a diferencia de nuestros centavos, son 12 pence es igual a un shilling, o 12 shillings es igual a una libra. Es muy, muy confuso. Sí. En el libro que yo escribí de Ricardo, simplifico todo al sistema moderno, de nada más libras y centimas, o libras y centavos. Y la exposición es más clara. Ya, comienzas a ver lo que realmente quería decir Ricardo. Pero sí, en el texto original esto es muy confuso. Ok, solamente, ya le cambié el pintarrón, ¿verdad? Solamente, en la tierra del tipo 1 se utiliza. Esta es la tierra marginal. Esta es la tierra marginal. Y de repente sale este término. ¿Por qué? Causa
causa. Cero renta. Cero renta. Ok. Renta. Superíndice 1-0. Es cero. Ok. En este periodo no hay nada que darle al terrateniente. En este periodo no hay nada que darle al terrateniente. Entonces, según Ricardo, esta situación es la siguiente. La tierra de alta calidad es tan abundante que no te puede sacar renta al terrateniente. Okay. Se imagina una situación en donde todos nosotros llegamos a una isla o a un país con tierra virgen y que la tierra de buena calidad es abundante. Entonces no hay renta que pagar. Okay. Entonces. Periodo 1. Periodo 1. Voy a escribir esto más adelante. En cajitas. En el periodo 1, la población crece, la demanda de maíz aumenta y por lo tanto el precio del maíz aumenta. Ok, entonces tengo peso 1, que es igual a 1.11 pesos por kilo. Ok, entonces peso 1 por M superíndice 1, eso va a ser igual a 1.11 por 100. Y eso es igual a 111, igual a peso 1 por M superíndice 1. Ok, ¿de aquí qué hago? Y ahí escoge una persona, la persona que más quieras en esta aula. ¿Qué más quieras? Yo quiero todo. Ah, qué bueno. A Dieguito. ¿A quién? A Diego. Ok, Diego. Diego. Viejito, ¿qué hago de aquí? No sé. No, ok. Escoge a alguien, Diego. No, Michelle. Michelle, dale. ¿Qué hago de ahí? ¿Qué hago con ese resultado? ¿Sacar la renta? ¿Cómo le hago para hacer eso? ¿Dónde está? Sí, ahí. Entonces, voy a brincar la abreviación. Bueno, no me voy a brincar la abreviación. Renta en el periodo sub 1 de tipo 1 va a ser igual a P sub 1 por M superíndice 1 menos capital circulante más capital fijo más beneficios. Ok. Renta sub 1 superíndice 1 va a ser igual a 111. Déjenme le quito el signo del monetario. 111 menos 100 igual a 11. Renta superíndice 1 sub 1. Supone que los capitales y los beneficios se mantienen fijos a través del tiempo. Porque sí demanda más, porque gana más y tiene más beneficios. Sí. Entonces vamos a mantener eso congelado. El caso es que ahora en el periodo 1, la tierra de mejor calidad. Ahora sí causa renta. Sí, ahora sí la población creció lo suficiente, tal que se están usando tierras además de tipo 1. Entonces ya esta tierra no es la marginal. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Sí, estamos manteniendo muchas cosas fijas. Ok. Ok, vamos a borrar. Ok, entonces, ahora las mejores tierras. Ahora las mejores tierras. Tipo 1. Sí, causan renta. Mayor a 0. Mayor a 0. Ahora me voy a tipo 2. Peso 1 por M superíndice 2. Esto es igual a 1.11. Por 90. Ok, ¿a qué sale eso? Calcúlenlo. 100. Sí, aproximadamente, ¿verdad? 39.9. Sí, vamos a decir aproximadamente 100. P sub 1 por M2. Vamos a dejarlo así. Ok. Renta en el periodo 1 de tierras tipo 2. Renta sub 1 superíndice 2. ¿Cuál sería la fórmula?
Pueden poner números o símbolos, no me importa. Ana, escoge una persona y atrás, sorprende a esa persona, que no se lo espere. Asusta a la persona, que no se lo espere. Mira, ¿quieres ver cómo? Así, mira, no pongo mi cubrebocas, lo vamos a usar. Lo haces así, mira. Voy a escoger una persona. Ok, entonces. ¡Vamos! Dale. Ok, no se asustó. Ok, Lady, dale, ¿qué hago de ahí? Pues multiplicamos uno por el medio. Todavía, de hecho, ah, no, la ventana. Esa fórmula, ¿verdad? Lo que está entre corchetes. Ok, entonces lo voy a escribir otra vez. P sub 1 por M superíndice 2 menos capital circulante más capital fijo más beneficio. Ok. Renta sub 1 superíndice 2 es 100 menos 100 y eso es 0. Renta sub 1 tipo 2. En caso de que el aumento en el precio no sea tan grande, si fuera 1.9 por ejemplo, y te diera una renta menor a los costos y más el beneficio, ¿qué implica que la renta sea negativa? Tendrías que retroceder a la tierra tipo 1. Hasta que el precio aumente lo suficiente, que por lo menos debe ser. Sí. O sea, ya. Buena pregunta. Porque está en el examen, eso pueda pasar por accidente. ¿Verdad? Me equivoco. Por alguna razón, te doy números que salen negativos o escoges no redondear. No, no te preocupes. O sea, yo voy a fijar en el proceso que me des. Sí, o sea, no, no se preocupen por eso. Normalmente en los exámenes, especialmente el final, les voy a dar números razonablemente simples para que hagan cálculos que puedan verificarlo luego. Ok, ahora la tierra de tipo 2 es la tierra más. Ahora, la tierra de tipo 2. Ahora, la tierra tipo 2 es la tierra más. La tierra marginal. Ok, muy bien. Entonces ya terminé una serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? No, es COVID. Ok, déjenme borrar. ¿Qué pasó? ¿Quién está cansado? Yo me estoy muriendo, porque no lo terminé. ¿No desayunaste? No, había de desmayar. Le faltó un mojo. Le fue así, ah, yo daba mojos antes. En clase, pero no puedo dar ahora. Por el COVID. Prefiero morirme de COVID que de. Ok. Nosotros no. Entonces. Sí. Salud para mí, diría eso. Eso fue muy dramático. Pero 2. P sub 2 es igual a 1.25. Ok, entonces vamos a hacer esto. ¿Podría para cambiar el pizarrón, por favor? Ah, sí, digo uno, José Luis. ¿Tienes comida para Alex? Ahorita voy a comprarse. ¿Pero por qué no comes la naranja? Sí, claro. Ah, ok. No. A mí no me molesta, perdón. No, pero es que me dio una vida las manos para manejar más que las hojas y me dio. Ah, ok. Dile, va. A ver. Si hay un profesor que se enoja, si te hace comer o tomar algo en clase, no voy a nombrar nombres, pues se enoja mucho. A lo mejor hay más de uno. ¿Mande? A lo mejor hay más de uno. ¿A poco? No sé. Pero esta persona sí expresó que le da mucho coraje. ¿De por qué comen? Y yo no sé. Ok, entonces, P sub 2 por M1. Ok, pues esto es 1.25 por 100. Eso me da 125. P sub 2 por M1.
Ok, entonces, Diego, ¿qué hago con esta cifra? Sí. Sí, lo mismo que, ¿qué dicen? Renta sub 2 tipo 1, ¿verdad? Va a ser 125 menos 100, ¿sí? 125 menos 100, que tengo 25. Renta sub 2. Sí, están viendo cómo aumenta la renta conforme aumenta la población. Ok, aumenta la renta conforme aumenta la población. Ok, luego, ya tengo eso, qué bueno, padre. Ahora, está. Ok, es sub 2 por m sub 2. Este es 1.25 por 90. Diego, escoge a la persona que más quieras en esta aula. ¿A quién? Rocco. Ok, dale, Rocco. 101.25 por 90, ¿cuánto me da? Yo creo que. Siento y algo, siento. Sí, saca una calculadora, Rocco. Sí, no pongan en el examen parcial ciento y feria, ciento y algo. 112.5. Muy bien, 112.5. 112.5 sub 2 por m sub n índice 2. Ok, Rocco, ¿qué hago con esta cifra? Le resta el 100. Sí, renta sub 2, 2 es igual a 112.5 menos 100, que es igual a 12.5. Esa es la renta en el periodo 2 de la tierra tipo 2. Ok. ¿Le seguimos al tipo 3 o ahí la dejamos? Le seguimos hasta llegar a cero. Hasta llegar. Es el módulo ricardiano. Llegas a cero. Entonces, déjame cambiarme acá arriba. Para no borrar aquí. Borro. Ok, ahí está. A ver, entonces, es un 2 por M3. Es 1.25 por 80. Ok, Rocco, escoge una persona. Alguien que no le haya tocado. Alguien que no le guste participar. Palomo. ¿Qué? Palomo. ¿A nadie le gusta participar? A todos nos gusta. Ah, a todos nos gusta. Ok, Palomo, vale. 1.25 por 80. Ya voy. Es 40 por 2.5. Claro. 100. Muy bien. 100. Muy bien. Y ahora sí. Renta en el periodo 2 de la tierra tipo 3 es igual a 100 menos 100 igual a 0. Renta sub 2, 3. Ay, perdón. Renta sub 2, 3. La tierra del tipo 3 ahora es la tierra marginal. Esa es la narrativa ricardiana. Se va a poner más complicada porque conforme aumenta la renta, ahora sí, Hipólito, vamos a relajar el supuesto de que las cosas quedan fijas y los beneficios van a disminuir. Sí. Ok, pero esa es una dinámica un poquito más sofisticada que lo que acabo de decir. Eso lo vemos después. ¿Alguien levantó la mano? Mande para la lección. ¿El último precio que puso es peso 2 o...? Sí, es peso 2. Es peso 2. Precio en el periodo 2. Ok, muy bien. Entonces ahora, sí. La tierra tipo 3 es la tierra marginal. Ok, entonces. Entonces, David Ricardo. David Ricardo construye el siguiente patrón. Ok, entonces aumenta la población. Ceteris paribus, aumenta la demanda del maíz. Ok. Ceteris paribus. Tierras de menor calidad
tierras de menor calidad entran en uso. Okay. Luego, Ceteris paribus, el cultivo de maíz, se extiende. Ahorita estamos hablando de cultivo extensivo. El jueves vamos a empezar a hablar de cultivo intensivo. Pero también David Ricardo reconocía que se puede hacer así. Pero el cultivo de maíz se extiende. Y ceteris paribus, la extensión del cultivo de maíz es lo que aumenta la renta. Ahora, esto no es exactamente la manera en que la renta se determinaba, ¿ok? Mucha gente se oponía a este modelo, pero si ven cómo es muy bonito y rítmico, tiene cierto ritmo, tiene matemáticas, te hace sentir científico, y David Ricardo lo sabía. Si ustedes leen la obra de David Ricardo, esa es la impresión que les quiere dar. Usa números, variables y argumentos para que tú te sientas bien científico, objetivo. Es un secreto que él tiene, retórico. Marx va a usar otro, que es el drama. En Marx hasta hay vampiros en su historia. Hasta hay vampiros en la historia nefasta del capitalismo. Trae mucho drama, es lo que usa más. ¿Sí? Ok, entonces, aquí me voy a detener por hoy. El jueves la vamos a seguir con cultivo intensivo y luego vamos a intentar describir la teoría de distribución de Ricardo y luego ya para la siguiente semana terminar con Ricardo y empezar con Carlos Marx. Es mi objetivo. Yo voy, ayer califiqué la página 1 de su examen. Hoy voy a calificar la página 2 y voy a hacer un pendiente, también otro pendiente que tengo trabajo. Para el jueves debo terminar ya de calificar su examen. Para el viernes compilo ya las calificaciones. Para el próximo martes debería estar regresando a su examen. Ya. Ok. Muchísimas gracias por su paciencia. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Gracias por su atención. Gracias, Luis. Gracias, extensivo. Estás usando tierra de menor calidad. Estás extendiendo el cultivo por todo el país. Intensivo es cuando dices, mira, ya no voy a usar tierras de menor calidad. Me voy a quedar con la tierra que tengo, pero voy a usar con mayor intensidad. Le voy a meter más capital circulante, más capital. Y ahí es cuando se da el cambio, empiezas a ver los cambios en beneficios y todo. ¿Cuál es mi nombre? Porque está en el proximamiento de la economía salarial. Luego hoy tengo una